Su visión fue fundamental para el aporte a la gesta independentista de Venezuela desde Guayana. Soy Juan Manuel Carvajal y hoy conocemos más sobre el general Manuel Carlos Piar en Crónicas Guayanesas. Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez nació en Willemstad, Curazao, el 28 de abril de 1774, hijo del marino mercante Fernando Alonso Piar y Lotín y la mulata curazoleña María Isabel Gómez. Para 1785 se muda a La Guaira con su madre. Ya a los 23 años se une al movimiento de Wally España en 1797, por lo que debe huir del país. Comandó un buque haitiano y estuvo al servicio del generalísimo Francisco de Miranda en las acciones de Puerto Cabello. En su haber figura la defensa de los estados Sucre y Monagas entre 1812 y 1816, hasta que se coloca las órdenes de Simón Bolívar para la defensa de Guayana. Su nombre está ligado a la Batalla de San Félix, ejecutada el 11 de abril de 1817 en la llamada Mesa de Chirica, hoy Cerro El Gallo. En esa justa, Piar junto a las fuerzas patriotas derrotaron a Miguel de la Torre y aseguraron el territorio de la región a las órdenes de Bolívar. Se dice que Piar Pardo era un militar de muchas ideas, impulsivo y que además no dejaba de buscar espacios para promover la igualdad. Existe una creencia de que, aunque Piar anhelaba la independencia, también deseaba el poder y el derecho político y social de los mestizos, denigrados por el sistema colonial. Después de la batalla de San Félix en febrero, meses más tarde, comenzó a incomodar a Bolívar. El general Manuel Cedeño lo capturó en Aragua de Maturín y fue condenado a muerte por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Siendo presidente del Consejo de Guerra, su paisano el almirante Luis Brión y el fiscal Carlos Sublet. Tanto así que el 16 de octubre de 1817, en el que había despejado el territorio guayanés, fue fusilado en la antigua Angostura, Ciudad Bolívar. Fue un día oscuro para Guayana, pues se apagaba injustamente la vida del prócer que liberó a esta tierra. Tenía apenas 43 años. En Ciudad Bolívar se convirtió en museo en el casco histórico la Casa Prisión Piar, donde pasó sus últimos días antes de ser fusilado en la pared oeste de la catedral. Sus restos jamás se encontraron. En 2022 se trasladaron restos simbólicos al Panteón Nacional para honrarlo. En el estado Bolívar, el municipio Piar Upata lleva su nombre. Hay avenidas, liceos y calles que lo recuerdan para que nadie olvide su historia. Esto fue Crónicas Guayanesas, un espacio para la historia, la cultura y la memoria del Estado Bolívar junto a sus protagonistas. Es un segmento de En Perspectiva por Onda 97.3 FM, la superestación, y fue posible gracias a Juan Manuel Carvajal en la locución y producción de este segmento, Darimar León en la locución de En Perspectiva y Víctor Rojas en la producción y edición de este programa.